El Titanosaurus, cuyo nombre significa lagarto titánico, fue uno de los últimos saurópodos gigantescos que vagaron por la Tierra a finales del período Cretácico, antes de la gran extinción de los dinosaurios. Su género aún está por confirmar, dado que las placas óseas que se encontraban a lo largo de su cuerpo eran una característica inusual de los saurópodos. Se han hallado restos atribuidos al Titanosaurus en Argentina, India y Hungría, pero los únicos restos de ejemplares verdaderos parecen proceder de la India. El Titanosaurus es considerado por la mayoría de los científicos como un nomen dubium, expresión latina que significa nombre dudoso, debido a que sus características no pueden distinguirse de las de otros dinosaurios. Poseía una cola fuerte y larga, sin embargo, es poco probable que la utilizara para defenderse y que se tratara simplemente de un contrapeso para su cuello. Ingería enormes cantidades de vegetación que digería con la ayuda de pequeñas piedras llamadas gastrolitos.